Hola, en el día de hoy les explico paso a paso cómo tejer este top para mujeres. Es un top corto. Aquí lo hemos hecho con una forma, esta es la parte de adelante, y lo hemos hecho así como en forma de triángulo que llega aquí al cuello. Y en el cuello pues lo amarramos con unas tiritas aquí al cuello. En la parte de atrás se cierra con unos botones aquí en la espalda, y en la espalda también tiene unas tiritas en la parte más arriba de la espalda. Esta es una talla M para mujeres, pero es muy fácil de adaptar a las diferentes tallas. Lo único que tendrías que medir es la parte, el contorno total del busto, y luego ir tejiendo tantas vueltas como sean necesarias para tejer esta primera parte. Y después comenzamos a hacer la parte de adelante, donde comenzamos a hacer unas disminuciones aquí y de este lado también, hasta lograr el largo deseado, hasta llegar al cuello. Entonces, vamos a explicar paso a paso cómo hemos tejido este top. Los materiales que vamos a necesitar son lana. Esta lana recomienda en su etiqueta utilizar con crochet de 3.25 milímetros. Nosotros vamos a necesitar un crochet de 3 milímetros, aguja, marcadores de punto, tijeras y unos botones. Para comenzar, vamos a hacer una cadena de 151. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volvemos cuando tengamos las 151 cadenas terminadas. Bueno, ya he terminado las 151 cadenas. Vamos a iniciar la vuelta número 1 subiendo con 1, 2, 3 cadenas, y vamos a hacer una vareta. Y en total vamos a seguir haciendo varetas hasta tener 75 varetas, y volvemos. Bueno, ya he terminado las 75 varetas. Ahora, en el punto siguiente, después de haber hecho las 75 varetas, en el punto siguiente voy a hacer una vareta sobre el mismo punto, otra vareta, una cadena de separación sobre el mismo punto, otra vareta, y sobre el mismo punto, otra vareta. Todo trabajado sobre el mismo punto. Entonces, dos varetas, cadena de separación, dos varetas, todo sobre ese mismo punto. Y vamos a continuar haciendo varetas hasta terminar toda la vuelta número 1, y volvemos. Entonces, hacemos una vareta por cada punto de la vuelta anterior, seguimos haciendo hasta terminar toda la vuelta. Bueno, he terminado la vuelta número 1. Ahora vamos a iniciar la vuelta número 2 subiendo con 1, 2, 3 cadenas. Y vamos a hacer una vareta por cada punto de la vuelta anterior hasta que nos encontremos con el abanico que está en el medio, que es este de aquí. Cuando nos encontremos con la cadena de separación que hay en el abanico de la vuelta anterior, volvemos. Miren que ya aquí estoy en el abanico de la vuelta anterior, de la vuelta número 1, que es este de aquí. Ubico la cadena de separación que se hizo en ese abanico, y sobre esa cadena de separación, sobre ese espacio, voy entonces a hacer un abanico nuevamente. Sobre ese mismo espacio hago dos varetas. Seguidas de una cadena de separación y dos varetas más sobre el mismo espacio. Y continúo haciendo
varetas, una por cada punto, hasta terminar toda la vuelta número 2. Y voy a continuar haciendo lo mismo que he hecho en esta vuelta número 2 hasta llegar a la vuelta número 6 y volvemos. Bueno, ya hemos terminado la vuelta número 6. Vamos a cortar el hilo en la vuelta número 6. Y vamos a hacer una división. Nosotros tenemos que tener más o menos esta apariencia. Así nos debe ir quedando lo que es el tejido. ¿Ok? Ahora, yo previamente ya he marcado los puntos, pero le voy a explicar cómo lo he hecho. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que nosotros hemos hecho esta forma seda porque hemos comenzado a hacer unos aumentos en cada vuelta con los abanicos. Entonces, nosotros comenzamos con una cadena de inicio de 151 cadena, ¿verdad? Pero en cada vuelta se han ido aumentando los puntos con cada abanico que se hace. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues obviamente en la vuelta número 6, pues tenemos más puntos que cuando comenzamos en la vuelta o de la cadena de inicio, que fueron 151. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es una división. Vamos a contar a partir de aquí hasta antes de la marquilla, deben haber 37 puntos. A partir de la marquilla, contando todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, incluyendo el espacio este, o sea, donde está la cadena de separación del abanico de la vuelta anterior, incluyendo ese punto, y siguiendo todo esto, hasta llegar a la otra marquilla, deben haber 101 puntos y siguiendo hasta terminar deben haber 37 puntos. Entonces, nuevamente, deben haber 37 puntos hasta antes de la marquilla. Desde la marquilla hasta la otra marquilla deben haber 101 puntos y quedan 37 restantes. Nosotros vamos a trabajar en las marquillas. O sea, vamos a trabajar los puntos de las marquillas que son 101 puntos. Ese va a ser nuestro trabajo. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a quitar esta marquilla de aquí para poner el crochet exactamente donde está la marquilla. Y vamos a poner hilo. Vamos a comenzar con lo que es la vuelta número 7. Es la vuelta que vamos a comenzar. Y vamos a subir con una, dos, tres cadenas. Y vamos a hacer una disminución. ¿Cómo hacemos la disminución? Introducimos el crochet en el punto siguiente, sacamos hilo, tomamos lazada, introducimos el crochet en el punto siguiente, sacamos hilo, cerramos los dos al mismo tiempo. Así hemos hecho una disminución. Vamos a seguir haciendo varetas hasta encontrarnos con la cadena de separación. ¿Ok? Con la cadena de separación, que sería esta de aquí. O sea, seguimos haciendo vareta, 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 y cuando lleguemos a la cadena de separación del abanico de la vuelta anterior, volvemos. Bueno, aquí como pueden ver, ya he llegado a el abanico de la vuelta anterior y ya me estoy tropezando con lo que es el espacio que hay en medio del abanico por la cadena de separación de la vuelta anterior. Entonces, sobre ese espacio voy a hacer dos varetas sobre el mismo espacio, seguido de una cadena de separación y dos varetas dentro del mismo espacio. Y voy a seguir haciendo entonces una vareta cada punto de la vuelta anterior hasta, o sea, antes, sigo haciendo las varetas y antes de terminar, o sea, antes de encontrarme con esta marquilla, cuando me falten estos dos últimos puntos, volvemos. Bueno, ya estamos por terminar la vuelta número 7. Dense en cuenta que nos quedan los últimos dos puntos de la vuelta. Entonces, vamos a hacer una disminución con estos dos últimos puntos. Vamos a tomar lazada, introducimos el crochet, sacamos hilo, pero no cerramos, tomamos lazada, vamos a quitar la marquilla, que sería el último punto de la vuelta. Introducimos crochet, sacamos hilo y cerramos al mismo tiempo. Esto haciendo pues la vareta, disminución en varetas.
hemos hecho una disminución. Entonces, al inicio y al final de la vuelta número 7. Y en el medio nos ha quedado un abanico. Entonces, esto mismo que acabamos de hacer lo vamos a repetir hasta lograr el largo deseado. Entonces, yo voy a seguir tejiendo. Cuando vuelva, le digo cuántas vueltas me he llevado en total. Bueno, hemos terminado hasta la vuelta número 15. Hicimos desde la vuelta número 7 hasta la vuelta número 15 exactamente lo mismo. Ahora vamos a comenzar la vuelta número 16 subiendo con 1, 2, 3 cadenas. Vamos a hacer una cadena más, que sería la cadena de separación. Vamos a saltarnos el punto siguiente, lo dejamos sin tejer y en el siguiente hacemos una vareta. Hacemos una cadena de separación. Saltamos el punto siguiente, lo dejamos sin tejer y en el siguiente hacemos una vareta. Entonces vamos a repetir esta secuencia. Cadena de separación, saltamos el punto siguiente, lo dejamos sin tejer y en el siguiente hacemos una vareta. Y así vamos a continuar haciendo hasta llegar a esta parte de aquí, donde está el abanico de la vuelta anterior, donde está la cadena de separación y se ve este espacio. Bueno, y aquí nos estamos aproximando a lo que es el abanico de la vuelta anterior. Entonces, hacemos una cadena de separación, saltamos el siguiente punto, en este punto de aquí hacemos una vareta. Y ya nos vemos que nos tropezamos con el espacio donde está la cadena de separación del abanico de la vuelta anterior. Dentro de ese espacio vamos a hacer dos varetas, uno, dos, una cadena de separación y dos varetas más. Todo sobre el mismo espacio. El siguiente espacio vamos a hacer una vareta. En el siguiente punto hacemos una vareta. Cadena de separación, saltamos un punto, el siguiente punto lo dejamos sin tejer y en el siguiente hacemos una vareta. Y vamos a repetir esta secuencia hasta terminar toda la vuelta. Entonces, cadena de separación, saltamos al siguiente punto, en el siguiente punto hacemos una vareta y así. Volvemos cuando hayamos terminado toda la vuelta. Bueno, ya he terminado la vuelta número 16. Y aquí cortamos el hilo. Ahora vamos a ubicar la parte de aquí arriba, donde está como la formita de triángulo, donde se hizo el abanico, el último abanico. Como sabemos, hay un espacio que es por la cadena de separación que se hizo en ese abanico. Entonces vamos a poner el hilo. Ok, vamos a poner hilo del mismo color y vamos a subir con 85 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volvemos cuando tengamos las 85 cadenas terminadas. Una vez que tengo las 85 cadenas terminadas, voy a cortar el hilo y voy a hacer otra vez lo mismo. Me voy otra vez a esta parte de aquí donde hice la cadena esta de 85 y voy a hacer exactamente lo mismo. O sea, voy a tener dos cadenitas allí. Entonces lo que voy a hacer es que voy a subir aquí con también con 85 cadenas. Entonces al aire hago 85 cadenas y volvemos. Ya he terminado aquí de hacer mis 85 cadenas y lo que voy a hacer es subir con una cadena y voy a hacer un medio punto por cada punto de la cadena. Entonces voy a hacer medios puntos aquí. De este lado no corto el hilo, sino que voy a hacer medios puntos. Voy a tener algo presente. Uno, que la cadena no esté torcida. Y voy haciendo los medios puntos, toda esta parte, todo esto aquí. Y con el mismo hilo, cuando llegue aquí, a esta parte, aquí, entonces voy a seguir haciendo los medios puntos para también tomar la otra tirita, esta de acá, y voy también a hacerla medios puntos. O sea, voy a seguir de aquí todo esto medios puntos aquí y continúo haciendo mis medios puntos con el mismo hilo, todo esto hasta terminar aquí y volvemos.
Bueno, entonces ya he terminado aquí de hacer los medios puntos hasta aquí. Entonces comenzamos desde aquí, cogimos toda la tira, cuidando que no se nos torciera, y unimos aquí con la otra tira haciendo también medios puntos, todo esto, y hemos llegado a esta parte de aquí. Vamos a continuar haciendo los medios puntos ya por la otra parte de la cadena, ¿ok? Entonces vamos aquí tomando los puntos del otro lado y también vamos a seguir haciendo los medios puntos. Entonces seguimos de este lado y después del otro lado de la cadena todo esto, y entonces ya vendríamos de esta parte de aquí donde también vamos a hacer medios puntos durante todo este contorno. Seguimos con el mismo hilo, todo esto en medios puntos, continuamos en esta parte de aquí, seguimos haciendo los medios puntos, continuamos la parte de la espalda, todo esto medios puntos, la parte de abajo también medios puntos, todo en medios puntos. Todo esto, también aquí parte de la espalda, medios puntos, todo el contorno, medios puntos, seguimos todo esto, seguimos acá, medios puntos, medios puntos, medios puntos, y vamos con la otra tira de este lado, hacerlo entonces de este lado, aquí medios puntos, medios puntos, medios puntos, hasta llegar finalmente aquí. Bueno, ya aquí hemos terminado de hacer todo el contorno en los medios puntos. Ya vamos a cerrar aquí con un punto deslizado y así hemos terminado ya todo el contorno. Cortamos el hilo y ya está. Bueno, vamos a hacerle un breve resumen de lo que hemos hecho hasta ahora. Esta es la parte del cuello, acá donde se va a amarrar en el cuello. Y así nos ha quedado la parte de adelante como un triángulo. Y nosotros comenzamos, como recuerdan, comenzamos a hacer nuestros medios puntos. Comenzamos aquí. Hicimos medios puntos durante toda la tira esta aquí. Y después nos fuimos de este lado, hicimos también medios puntos, continuamos y nos fuimos de este otro lado de la tira. O sea, hicimos dos vueltas en medios puntos por cada tira y seguimos haciendo medios puntos, o sea, todo el contorno. Seguimos todo el contorno, todo haciendo medios puntos, inclusive esta parte de abajo. Seguimos todo, o sea, exactamente todo el tejido lo hicimos con medios puntos para hacer un mejor acabado. Terminamos y terminamos aquí donde comenzamos, cerrando con un punto deslizado. Bueno, ahora vamos a hacer las tiras de la parte de atrás de la espalda. Para ello vamos a hacer una cadena de 90. 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos cuando tengamos las 90 cadenas terminadas. Bueno, ya tenemos las 90 cadenas terminadas y lo que vamos a hacer es hacer un medio punto por cada punto de la cadena. Y volvemos cuando ya hayamos terminado. En total tendríamos que tener 90 medios puntos hasta terminar toda la cadena. He terminado de hacer la cadena de 90, hacer todos los medios puntos, y ahora vamos a cortar el hilo y vamos a hacer otra cadenita exactamente igual que ya yo la he hecho previamente. Bueno, ahora vamos a tomar lo que es la parte de atrás de nuestro top. Entonces aquí es donde vamos luego a hacer algo para sujetar esta parte de aquí atrás. Pero esta es la parte de la espalda, ¿ok? Esta de aquí. Ahora con las tiras lo que vamos a hacer es, vamos a tomar una tira de estas. Aquí tengo una. Vamos a tomar la aguja. Vamos a tomar aquí, vamos a cuidar mucho que no se nos tuerza esta tirita, y vamos a buscar esta parte donde se ven la vuelta, donde se ven los espacios. Allí vamos a poner la tirita y vamos a coser exactamente allí, ok. Vamos a coser esa parte, la vamos a coser muy bien para que quede bien 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 sujeta, que eso es lo que queremos, que quede sujeta, y la cosemos. Una vez que ya
sentimos que esto está bien sujeto a esta parte, entonces hacemos lo mismo, vamos de este otro lado, o sea, vamos a llevarla que no quede torcida, eso hay que tenerlo bien presente. Vamos a llevarla al otro extremo donde también se ven estos espacios, entonces ahí también cosemos, ¿ok? Entonces aquí ya quedó, como pueden ver, la primera, si cosemos de ambos extremos. Después tomamos la siguiente que tenemos, ¿y dónde la vamos a poner? Esta sería ya después para sujetar en la parte más baja de la espalda. Entonces esta la vamos a calcular a poner en el medio, o sea, en el medio entre esta que tejimos, que cosimos primero, y este que sería la parte de la espalda ya final. Entonces lo cosemos en el medio, si quieres se pueden ayudar con una cinta métrica para que midan exactamente la mitad que hay entre esta parte y esta parte de aquí, y la cosen de este lado y después se van del otro lado y la cosen exactamente al mismo nivel. Entonces deberían quedarnos las dos tiritas estas aquí completamente cosidas a esta parte y volvemos. Bueno, como pueden ver, ya he cosido lo que son las dos tiras aquí en la parte de la espalda. He puesto una aquí, la primera. Y la segunda, pues fue muy fácil para saber dónde se iba a coser. Yo doblé esta parte de aquí hasta aquí. Se puede medir para conocer cuál es el medio, o puedes doblar hasta aquí, donde se comenzaron a hacer aquí las disminuciones. Yo lo doblé, encontré que esta era la mitad y ahí comencé a coser la segunda tira. Y lo mismo hice del otro lado, también puedes coger un metro y medir de aquí hasta aquí exactamente y en la mitad coser la segunda tira. Entonces ya hasta aquí tenemos terminado esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es coser unos botones aquí. En mi caso voy a coser tres botones, uno aquí en la parte de arribita, uno en el medio y otro aquí en la parte de abajo. Entonces vamos, cosemos normalmente estos tres botones y volvemos. Bueno, ya aquí hemos cosido los botones a esta parte de acá. Y los ojales pues sirven como hicimos varetas, estos mismos nos sirven como ojales. Entonces ya así ha quedado terminada en su totalidad este top. Espero les haya gustado este tutorial. Hasta una próxima.